Acá en Quilco, pues ingresaron personas por el asentamiento que hay en Chiapas. El asunto es por los cárteles, ¿verdad? Que trabajan en esos estados. Pero sin embargo, acá en Quilco han sido bienvenidas las personas y les hemos atendido como humanos, como hermanos, en todo lo que ha sido posible. Las cifras subieron, empezaron como 50, 100 personas, ahora estamos hablando como de aproximadamente 80, 800 personas. Aproximadamente, sí, como 235 habían hasta el día de ayer, hoy todavía no tenemos el dato de hoy. Ahorita estamos atendiendo actualmente los desplazados de Chicomucelo, son aproximadamente 50 familias que se está atendiendo. Mientras el presidente minimiza la situación en Chiapas, los informes de desplazados y violencia en la región fronteriza con Guatemala siguen aumentando. Andrés Manuel López Obrador ha desestimado la gravedad de la situación, calificando los reportes como exageraciones promovidas por adversarios y medios de comunicación. Eso de Chiapas, nuestros adversarios y las organizaciones pseudo independientes o pseudo no gubernamentales o de la llamada sociedad civil o pseudo defensores de derechos humanos están haciendo un escándalo. Contrario a lo expresado por el presidente, los hechos en la frontera sur pintan una realidad preocupante. Pero ahí están, ¿no? Diciendo, hay un éxodo de mexicanos hacia Guatemala. Nada de eso, hay una confrontación de dos grupos, ya se está atendiendo. Y esto ha llevado a algunas comunidades que se desplacen a Guatemala, pero están en la frontera, porque viven en la frontera del lado mexicano y se pasan del lado guatemalteco. La violencia no se limita a la frontera sur. En Chicomucelo, Chiapas, la situación también es alarmante. La desconexión entre el discurso presidencial y los hechos en Chiapas plantea serias dudas sobre la respuesta del gobierno federal ante la crisis. Pero son 200, 300 familias. Sin embargo, en los medios, éxodo. Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.